están? Martes de boxeo. Qué bueno verlos, aunque no nos veamos cara a cara. Sé que están al otro lado de la pantalla. Les quiero dar un gran saludo y felicitar a todos los que nuevamente se vuelven a conectar en este programa de Entrena en Casa por el Facebook del Ministerio del Deporte. Me estoy vendando las manos por aquí por mientras me presento. Mi nombre es Stephanie Bruce, instructora de artes marciales, soy profesora de educación física también. Varios me conocen, varios ya me han visto dando clases en vivo. Y esta es otra oportunidad más para vernos, para aprender, para entrenar, para mantenernos activos en la casa. ¿Ya? No se asusten para los que me ven y dicen, chuta, clase de box, qué complejo, qué complicado, nunca he hecho. No es una clase de box propiamente tal técnica, ni tampoco tiene golpes, ni contacto, ni tampoco tenemos un saco, ¿ya? El que tiene, también puede hacer la clase, o sea, lo que podría hacer es aplicar lo que hago yo en un saco. Y si está entrenando en pareja, puede trabajar recibiendo los guantes o recibiendo los focos, ¿ya? Por eso esta clase es para todos, ¿vale? Vamos a partir, luego el calentamiento. Por ahí saludos a varios ya que he visto que se repiten. Gente nueva por ahí me puede preguntar lo que quiera en estos minutitos de introducción. En la parte de saludo que hago yo, donde voy diciendo qué materiales necesitamos, etc. ¿Ya? Así que por ahí preguntas las que quieran o los que quieran. Si es su primera vez. Aunque yo igual doy siempre las indicaciones antes de comenzar para toda la gente que podría estar partiendo por primera vez. Bien, esto es una clase con un poco de música. Generalmente pongo música electrónica que lleva un ritmo bastante entretenido e intenso. Tiene mucho físico. No se asusten porque cada uno puede ir a su ritmo, ¿ya? ¿Qué más? Son 45 minutos de clase. Terminando con una flexibilidad, una elongación de unos 3 minutos, no más. ¿Ya? Así que vamos a dar comienzo. Hoy día les cuento que nos toca una clase donde no va a ser combinada. Vamos a separar completamente el calentamiento, lo físico y luego una parte técnica de boxeo que no va a ser compleja. Donde vas a aprender, donde vas a poder pegar tus primeros golpes y si ya eres más avanzado vas a poder entrenar tu deporte propiamente tal que es el box, ¿ya? Pongo la música, le voy a pedir rápido, súper rápido los materiales. Toalla, botella con agua y un par de mancuernas. En esta oportunidad vamos a necesitar un par de mancuernas muy livianos, que pueden ser dos botellas de agua también. Y ojalá dos mancuernas más pesadas. Por ejemplo, yo voy a ocupar un par de mancuernas de 2 kilos, dos por lado, y después voy a ocupar mancuernas de 4 para hacer un trabajo más de fuerza. ¿Ya? Si no tienen, vaya a llenar rápidamente dos botellas grandes con agua, de 2 litros, 3 litros, y si no, sigue ocupando sus mancuernas que tiene en la casa. Y por supuesto, un espacio libre y cómodo para poder hacer los trabajos de suelo, de piso, de apoyo, de espalda, abdominal, flexiones, etc. Bien, damos comienzo. Hacemos una movilidad articular cortita de 2 minutos y comenzamos con la parte más física. Pongo el espacio libre. ¿Ya? Y partimos moviendo los tobillos de forma circular. Está cambiando. Es una movilidad. ¿Ya? ¿Por qué movemos los tobillos? Porque vamos a pivotear, rebotar un poquito y vamos a necesitar los pies preparados. Bien, flexa y extiende las rodillas. Flexión, extensión. Eso. Cortina esta parte. 3, 2, 1. Muñecas hacia adentro. ¿Para qué es esto? Para tener las muñecas preparadas para los golpes y los apoyos en el piso. Cambio hacia afuera. Bien. Vamos, que se sume gente. ¿Qué pasa hoy día? Hay poco público, ¿ah? ¿Eh? Sábado muy
70 personas. Marte medio flojito, creo. Vamos, un brazo arriba y los abajo extendido. Arriba y abajo. Comienza a respirar un poco más rápido. Dale oxígeno a tus pulmones. 3, 2, 1. Fíjate acá. En el boxeo siempre calentamos la articulación del codo. ¿Cómo? Como una hélice. Fija el codo, solo mueves los antebrazos, nada más. Mira, estamos hacia adentro. Hélice. Mira, solo voy a cambiar hacia afuera. El codo queda fijo arriba. 3, 2, 1. Ahora arriba. Mira, junto a las manos y bajo los codos. Arriba, abajo. 3, 2, 1. Y vamos a soltar la cintura, nada más. Activa un poquito el abdominal. Apriétalo. Levanta los talones y haces una rotación de hombro, por lo tanto la cadera también te va a acompañar. Lado a lado. Ahora quiero que suelte los brazos. Grande, amplio. 3, 2, 1. Y último vamos a rebotar en la punta de los pies, flexando las rodillas, amortiguando ese salto, como si estuvieras saltando la cuerda. Eso. Respiras y botas. Mira los pies ahora, cambia uno adelante y otro atrás. Quiero que suelte las manos. Relaja los hombros y mantén ese movimiento de pies. Quédate. 3, 2, 1. Abrimos y cerramos cortito los pies afuera adentro. Ahora vamos a talonear atrás. Suave, lento. ¿Ya? No es rápido atrás, es alternado uno por uno. Uno por uno. 5, 4, 3, 2, 1. Alto. Atento que viene la explicación. Fíjate bien. Hoy día voy a hacer un entrenamiento que algunas personas lo han escuchado antes. Se llama Functional Fight o Fight Fitness. También por ahí podría sonar como el hitbox, ¿ya? Vamos a hacer una parte que nos va a hacer muy larga, donde ocupamos ejercicios funcionales combinados con artes marciales. En este caso va a ser el boxeo y por ahí va a salir una y otra patadita, ¿ya? Nada más. Entonces, para hacerlo muy simple, son 3 ejercicios seguidos. Cada uno dura 30 segundos. 30, 30, 30, 30 de pausa. O sea, en total vamos a trabajar 2 minutos incluyendo la pausa. Eso se repite 3 veces. ¿Estamos? Si no me entendiste nada, solo sígueme, ¿ya? Entrenamiento, entonces dije, Functional Fight, Fight Fitness o Hitbox. Todo eso muy similar, ¿ya? Combinación de artes marciales con físico, entrenamiento funcional, ¿ya? Vamos con el primer ejercicio. La primera vuelta va a ser más lenta para que la conozcas. La segunda vas a acelerar y la tercera va a ser al máximo, ¿ya? Pongo la música más fuerte porque esto tiene que ser con mayor intensidad. Vamos. Primer ejercicio, vas a hacer rodillas al pecho con 10 puños. Después abres y haces 4 jumping jacks y repites 10 puños por 4 jumping jacks. 30 primeros segundos en 3, atento, 2, 1, no vamos, cuenta 10. Cuenta 4 jumping jacks. Repito. Esto dura 30 segundos. Quedan
rodilla, más cross. Lo voy a poner más acá. Muy bien, sigue. Cambio de guardia. Sentadilla lateral. Golpe de cross. Meto la cadera. Vale. Preparo, golpeo. Bajo en sentadilla, golpeo. Pata derecha. Alto. Fíjate acá. Posición pies paralelos. Bajas. Estocada. Pateas. Son 15 segundos por guardia. Estocada. Patada frontal. Estocada hacia atrás. Patada frontal. Una por dos. Una, cambio de guardia. Estocada, bajas, sacas una patada frontal. Tronco derecho. Patea, vamos. Tres, dos, uno. 30 segundos de pausa. Respira. Oxigena. Rebota. Prepara tus piernas para la segunda vuelta. Partimos en 5, 4, 3, 2 y tiempo. Son 10 puños con rodillas más 4 jumping jacks. Abre cortito, 2, 3, 4. 10 por 4. Sigue ahí. Estamos en el primero. Por 4 acá.
mina. Recupérate. Logramos las tres series de Functional Fight, dijimos. Fight Fitness. Hitbox. Tenemos muchos nombres por ahí. Vamos al piso. Preparamos el tren superior con 30 flexiones de brazo con rodillas apoyadas. ¿Por qué rodillas apoyadas? Quiero que no se fatiguen todavía de los hombros, de la espalda, ni del cuello. ¿Ya? Seguimos. 30 push-ups. Pecho al piso. Activa tu abdominal. Siempre baja controlado y empuja más fuerte. A la línea del pecho. No en la línea de los hombros. Abajo tu mano. Son 30, cada uno a su ritmo. Yo ya hice mis 30, sigue hasta 30. Partimos. Segunda vuelta de Functional Fight Fitness Hitbox. Pon el nombre que quieras. Vamos, mira aquí. Partimos con rodillas arriba del borde de Aperta. ¿Sí? Eso mismo. Lo vas a combinar. Uno, dos, cuenta 10. Y hace 5 sentadillas para 10 golpes de Aperta. 5, 2, 3, 4, 5, 1, 3. Son 5 dobles, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sube tus rodillas y acelera los puños. Repites. 2, 3, 4, 5. Tiempo, fíjate acá. Voy adelante, voy atrás, salto. Son 30 segundos de cada uno. Ojo. Muy bien. Salto a la cuerda. Livianito. Manténlo. Puedes marcar el paso. Marca, respira, prepárate. Cinco segundos para la segunda vuelta. En esta no hay pausa. Cinco sentadillas. Con 10 golpes de puño con rodillas arriba. Vamos, mira. A lo más rápido si puedes. Thank you.
atraso uno más y saltamos a la cuerda. Hacemos una pequeña pausa muy cortita de 10 segundos nomás. Puedes tomar agua si lo necesitas, pero no tomes mucho. Eso es, prepárate. Ahora para la etapa de boxeo. Descansa un poquito. Más. Vamos, arriba. Dije que la parte física la íbamos a separar del box. Estamos, entre medio obviamente hacemos trabajo de core, algunas flexiones por ahí, pero ahora nos vamos con el boxeo, 100%, ¿ya? Hoy día no vamos a ocupar guantes, solamente tus manos libres, bien empuñadas, dedo, puño, dedo gordo por fuera, bien. Que sea tu guardia, no te tapes la vista, baja la pera, ¿sí? Vamos con esta guardia y hacemos tres puños, cambias tu guardia, lo estoy haciendo hiper lento, tres, cambio, tres golpes partiendo por el jab, la técnica es jab, cross jab, el último jab que sea más largo, metiendo el hombro, girando la cadera. Mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, boxeo, 60 segundos, libre ritmo, cada uno a su ritmo, 3, 2, 1, dije que el tercer golpe es más largo, fíjate, vamos, largo, corto y largo, dos golpes cortos, uno más largo, me pongo de lado, se ve mejor, mira, activa tu abdominal apretado, si no apretas, si no activas esta zona, te va a molestar la espalda. Ojo con eso. Bien, empuñada tu mano. Bien cerrado. Los golpes. Pausa. Suelta tu brazo. Rebota siempre. Esto hace muy bien para no cortar ese ritmo de entrenamiento. Bien, puedes estirar un poco tus piernas. Segunda técnica. Guardia. Vamos trabajando al tiro con guardia alternada. Guardia arriba. Jab, upper, gancho. Cambio. Jab, upper, gancho. Tres golpes con la misma mano. Uno hacia arriba, hacia adentro. Vamos, son tres golpes. Fíjate la mano. Uno. Dos hacia arriba. El tercero con cadera. Uno, arriba, hacia adentro. Va. Apoyando la planta del pie en el suelo. Tres. Vamos, dos. Uno. Plancha al piso. 20 segundos. Cadera arriba. Te quedas. Quédate ahí. Mantén.
te pones de pie. Tercera técnica. Vamos a pivotear para aumentar un poquito el ritmo cardíaco. Pivotear es hacer esto. Distribuir el peso rebotando los dos pies al mismo tiempo. Acá. No es un cambio de peso. Cortito, adelante y atrás. Rodillas semiflexionadas. Esto es el pivoteo. Atentos en la casa. Pivoteando. Al número. Descarga de 10 golpes. Luego cambio de guardia. Y espere mi señal para golpear 10 de nuevo. Van a seguir iniciando 10 por guardia. Vamos, pivoteando una guardia acá. Atento al número. Uno, deja de pivotear. Cambio de guardia. Pivoteo, me esperas. Dos. Pivotea. Tres. Metiendo cadera. Pivotea con la otra guardia. Espera mi señal. Cuatro. Cambio de guardia, pivotea. Respira. Cinco. Cuando hagas la parte de velocidad de golpe, que no sea puro brazo. Levanta los talones, mete cadera. Vamos, pivoteo. Número. Seis. De la rodilla. Cambio de guardia. Siete. Cambio de guardia. Ocho. Cambio de guardia. Nueve. Última. Diez. Justo en el tiempo. Descansa. Suelta tus piernas. Te preparas. Suelta las manos, siguiente técnica de boxeo. Muy fácil. Voy a hacer todo fácil para que sea fácil de captar. Si eres más avanzado, dale más técnica. Dale un poco de movilidad como boxeo de sombra. Es más intenso, ¿ya? Guardia, mírame aquí. Voy a ir, el otro día aprendimos esquiva de golpe, ¿ya? Ojo. Ya cross, esquivo, cross, uppercut. 10 por guardia, poquito más lento, ya, cross, esquivo, cross nuevamente y un uppercut hacia arriba, 10 por lado, 1, esquivo, cross, uppercut, 2, 3, 4, 5, súper fácil, son dos golpes, esquivo y dos. Seis, ya, cross, esquivo, cross, uppercut. Vamos, siete. Ocho, esquivo, arriba. Nueve. Diez, esquivo, golpeo, cambia de guardia. Al otro lado, mira, ya, cross, esquivo, cross, upper. Vamos de poquito, si no sabes, puedes hacer los dos primeros golpes. Vamos, tiempo. Uno, esquivo, cross, upper. Dos, bam, arriba. Tres, baja. Cuatro, esquivo, pum. Cinco. Seis, esquivo. Siete. 8, 9, 10, esquiva, cross, upper, suelta los brazos, vámonos al piso, 60 segundos de abdominales, ¿cómo? Rodillas cruzadas arriba, abdominal crunch, toma tu cabeza, pero no cabecees. Thank you.
rodilla, no es hacia encima. Acá. Acá adelante. Una pierna adelante y la otra atrás. Hoy ya estamos haciendo
entrenamiento funcional, functional fight y boxeo. Nunca visto antes en esta clase. Una pierna adelante y la otra atrás. Activa tu abdominal. Cierra los codos. Trabajamos. Relaja el cuello. Bíceps, hombros. Fíjate. Arriba. Extensión de codos. Press de hombro. Cuenta 15 repeticiones a tu ritmo. Fija los codos. Esto es en línea. Línea hacia arriba. Línea hacia abajo. Bíceps. Hombros. Son 15 repeticiones. Thank you.
Si quieres moverte, hazlo. Solo trabaja los hombros, no el cuello, no el trapecio. Aprieta el abdominal, firme. Leve el movimiento de la cintura. Yo ya llevo 60. Deporte con su programa de Entrena en Casa.
Entrelaza tus dedos, flexa las rodillas, deja caer las manos detrás de la nuca. Está. Sube, estira una mano hacia abajo, lleva los dedos hacia atrás. Espero que cada uno vaya mejorando su estado físico, su resistencia aeróbica, anaeróbica también aquí, que hay muchas subidas de frecuencia cardíaca. Y también haya ido adaptando su cuerpo de a poco para este deporte o para cualquier deporte. Lo importante es que se mueva. Sacudimos los dedos fuerte hacia abajo. Abrimos y cerramos el pecho. Fuerte atrás. Mira. Abro, cierro. Te vas a tomar el empeine atrás, pegado a la otra rodilla, sin abrir hacia afuera. Quédate ahí. Cambio de pierna. Claro. Vamos, y cárcel. Tres, dos, uno. Cadera hacia atrás. Bota el aire, manos al piso. Flexa rodillas. Suelta tus hombros. Y chicos, hemos terminado por hoy día. Gracias por seguirme nuevamente en este desafío de... Son 12 clases al final que vamos a tener. Si Dios quiere, porque si se nos alarga la pandemia, vamos a seguir. La idea es que aprendan, avancen, aprendan un poco de técnica, mejoren su estado físico, se mantengan activos en la casa. ¿Ya? No se depriman, cuídense y nos vemos el jueves a las 7. Un abrazo grande. Buena clase, chicos, los felicito. Les mando un abrazo. Por ahí no los veo, pero veo que me están siguiendo. Y los comentarios también me dicen que están ahí detrás de la cámara. Hasta la próxima. A descansar y a cuidarse. Un beso, nos vemos.